¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Posta, Pesca, Caza y Aventura. A través de la señal de Show Sport, el canal de nuestro deporte, comenzamos una nueva edición de nuestro programa desde este lugar que es un paraíso de la pesca, como se lo habíamos anticipado en el programa anterior. Puerto Piracuacito, Cabaña Los Abuelos, ha estallado la pesca y el informe lo vemos a continuación. Más, la pesca deportiva nos convoca en el norte de la provincia de Santa Fe, precisamente en este paraíso de la pesca como es Puerto Piracuacito, haciendo el ingreso desde la localidad del Rabón, buscando Cabaña Los Abuelos, pero la buena noticia para darle a nuestros televidentes es de que ya está habilitado el camino, por el cual llegamos precisamente hasta 1000 metros antes de llegar a las Cabañas Los Abuelos, y en esta oportunidad acompañado junto a Dante Díaz, como así también Osvaldo Bertotti, y trayendo a un amigo nuevo, Rubén Sánchez, desde la localidad de Río Ceballos, directamente hasta el paraíso de la pesca como es Cabaña Los Abuelos, aquí en Puerto Piracuacito. Vamos a mostrar cronológicamente cómo fue este viaje. Mire, partimos desde Córdoba aproximadamente a las 5 de la mañana, llegando pasado el mediodía a este lugar. Hicimos una picada, como lo ven en pantalla, un guiso que nos preparó el amigo Waldo. Comimos bien y salimos a buscar la pesca hasta que se hizo la tarde-noche, y luego ustedes van a comenzar a ver una extendida pesca nocturna con importancia tantas piezas de surubí como así también de variada, y con una luna realmente tremenda, y le hemos puesto ese bloque Noche de Luna, Río y Pesca. Dante Díaz, bienvenido al programa, muchas gracias por acompañarme y gracias por permitirme mostrarles a nuestros televidentes cómo está la pesca en este paraíso de la pesca como es Puerto Piracuacito, donde vos ya has estado en alguna oportunidad disfrutando de lo que es la pesca en este sector de Santa Fe. Bueno, Jorge, muy agradecido, al contrario, nosotros somos los agradecidos, ya que a través tuyo todos los pescadores del país prácticamente ya sigue y saben las novedades de todo lo tipo de pesca en a lo largo de nuestro país. Como primera medida, agradecerle al señor Ariel, que es el dueño de Cabaña Los Abuelos, que tiene un grupo de jóvenes espectaculares, te atienden de primera, te hacen sentir en su propia casa, y es como que eso ya es parte de la pesca, más allá de las buenas capturas que hemos obtenido en el río. Contar a la gente cómo viste las instalaciones de Cabaña Los Abuelos. Las cabañas están pegadas a la orilla del río Paraná. Bueno, las instalaciones son muy cómodas, muy acogedoras, y el servicio que te brindan ellos, como te lo dije anteriormente, es de primera calidad. Cuentan con agua caliente, tienen un muy buen servicio de limpieza porque te dan el desayuno de muy temprano. No se cansan de servirte hasta que vos te vas a dormir cansado, obviamente, por el mismo trajín del río y de la pesca, que es en estos momentos el surubí en su esplendor. Dante en realidad se hizo cargo del viaje, de la organización, porque entre la cacería, los viajes de pesca, realmente el tiempo no me da para poder armar el viaje. Le dije: Dante, hacete cargo de los invitados. Vamos a presentar ahora a un amigo nuevo que tengo la posibilidad de conocer. Realmente ha sido un gusto de poder compartir 2 días en el río junto a Rubén Sánchez. Hace poco estuvo pescando dorados en la zona de San Javier, y hoy lo tenemos en el norte de la provincia de Santa Fe disfrutando de lo que es la pesca del surubí en esta parte del río, en Puerto Piracuacito, especialmente contando con los servicios de Cabaña Los Abuelos. Rubén, bienvenido al programa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, y gracias por haberme invitado junto a Dante, que es un hermano para mí, y realmente esto es fascinante. Nunca me imaginé algo que fuera tan tan lindo para disfrutarlo tanto, y como vos realmente dijiste vos, esto es un paraíso y la pesca es fabulosa. Nunca antes había sacado surubí, es la primera vez que lo saco y realmente espero que no sea la última. Y tengo el honor de presentarle a un amigo, ha vuelto al río después de casi 17 años y que con su edad de 80 años nos estuvo acompañando hasta casi la medianoche con un frío tremendo en el río, pero con un aguante espectacular desarrollando esta pesca nocturna aquí en Puerto Piracuacito. Osvaldo Bertotti, muchas gracias por participar del programa, gracias por acompañarnos, y realmente lo hemos pasado muy bien con tu presencia acá, y has vuelto al río después de tantos años. Exactamente, volví al río después de tantos
dos años, yo tengo que agradecerte a vos que podemos venir, lo que estás haciendo, lo que creo que vas a seguir haciendo, porque esto hay que hacerlo conocer para la gente, porque es extraordinario. Contar a la gente cómo viste las instalaciones de las cabañas metidas en el medio de la selva, en esta oportunidad llegando por camino. Pero esto también hace que abarate un poco más los costos a la hora de venir aquí a Cabaña Los Abuelos, ¿eh? Exactamente, las instalaciones son muy buenas, que vengan con toda tranquilidad, acá los van a atender muy, muy bien. Bueno, Osvaldo, quiero agradecerte muy especialmente por participar en el programa, quería escuchar tu testimonio y habernos acompañado, y por otro lado también, esto demuestra el trabajo que venimos realizando con el programa, que no solo nos quedamos en las latitudes de la provincia, sino que a lo largo y a lo ancho del país hacemos de que nuestros cordobeses se lleguen y que nuestros cordobeses vean la pesca de todo el territorio nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Jorge. La jornada se va extendiendo ya en horas de la tarde, ya metiéndonos en la noche, y la presencia de la luna que comenzó a acompañarnos, y dijimos, bueno, yo creo que hasta acá llega la pesca, pero sin embargo tuvimos la posibilidad de agarrar importantes capturas de rollizo que se da por esta época, ¿no? Sí, correcto. A la noche tuvimos unos pesca muy buenos que hacía mucho que no lo podía lograr, con cachorros atigrados, una especie de surubí. En esta oportunidad tuvimos varias capturas, como ustedes lo pueden apreciar en la cámara, en la parte nocturna, con carnada viva. Durante el día, con señuelo, el pintá, que está en su esplendor, en tamaños con devolución inclusive, que es una pesca deportiva, que oscilan entre los 15 a los 30 kilos. Yo quiero agradecerte antes por participar en el programa, que nos sigas acompañando a conocer el país y por supuesto a disfrutar de esta pasión como es la pesca deportiva, ¿eh? Gracias, Jorge, nuevamente, y ahí estaremos cuando vos lo necesites y vos nos llames, y compartir los buenos momentos entre amigos. Gracias, un abrazo y saludo a todos los pescadores, y que tengan muy buen pique. Vamos cerrando este primer bloque con la gran satisfacción de haber realizado una pesca nocturna extendida, gracias a estos amigos pescadores que les gusta la aventura, como Osvaldo Bertotti, a Dante Díez, como así también a Rubén Sánchez. Momento de llegar a nuestra primera pausa comercial y enseguida regresa la posta Pesca, Caza y Aventura. ...120 años acompañando tu aventura. Suiza Outdoor Shop. Pesca, caza, camping, indumentaria. Rivadavia, esquina Lima. Urquiza anuncia la partida de su servicio Suite Class Dorado. Dorado es Urquiza, Urquiza siempre más. Zuliani, elásticos, repuestos. Ventas por mayor y menor. 50 años de experiencia. Envíos a todo el país. Fabricación de trailers, todos los modelos y ahora también accesorios 4x4. Más de 100 años acompañando la pasión de la caza. Alta confiabilidad y performance gratifican permanentemente a cazadores y deportistas que eligieron y eligen nuestros productos, que hoy ocupan un lugar de preferencia en nuestro país y en el Mercosur. Orbea RD, cartuchos para caza y tiro deportivo. Pesca en el Paraná, pesca en Chasicó, con excursiones de pesca El Gato Pescador. Viaje de pesca a todo el país. Unidad totalmente equipada para que tu viaje de pesca sea inolvidable. Excursiones de pesca El Gato Pescador.